Avengers No Surrender. El gran maestro y el retador han robado la Tierra para usarla como un tablero de juego cósmico, y quien sea el vencedor será otorgado con el título del gran maestro. Pero ahora el juego se terminó. El gran maestro hizo trampas al infiltrar a su hija entre los Avengers como la heroína perdida Voyager, y cuando su estratagema fue descubierta, el retador decidió destruir a su oponente y a su tablero de juego. Ahora el retador está en camino de guerra, pero la mayoría de héroes y villanos de todo el mundo todavía están atrapados en el éxtasis que el gran maestro creó para limitar el número de obstáculos designados. Mientras tanto, recuperándose en medio de la estación médica, Quicksilver se dio cuenta que unas luces flotantes, moviéndose más rápido de la percepción normal, era lo que los mantenía congelados. Si él puede atraparlo, los Avengers tendrán todos los refuerzos que podrían soñar. Si él no puede, la Tierra estará condenada. La Tierra está agonizando, y Quicksilver lo puede ver. Terremotos en Berlín. La puerta de Brandenburgo se sostiene, por ahora. No hay civiles en peligro. En Portugal, una historia diferente. El rayo ya había caído cuando pasó por allí. No puede hacer otra cosa que seguir corriendo. A mitad del Atlántico, encontró a Namor, pero no dice ni hola. Cuando llegó a la costa este, se tomó un psicosegundo para ver cómo el cielo se desenredaba sobre él. Lo que sea que mantuvo estable a la Tierra. Allí, en el extremo más alejado de la creación, está fallando, muriendo. La Tierra se está muriendo, porque no hay suficientes de ellos para salvarla. Y Pietro sabe por qué. Puede verlo. El faro, lo que sea, quien lo creó, mantiene a los héroes elegidos congelados en algún tipo de éxtasis, y hace todo lo posible por atraparlo. En su intento, puede ver que los villanos también son atrapados, pero esa cosa es demasiado rápido. Debe encontrar una forma de destruirlo y liberarlos, así que sabe que es momento del plan B. Terremotos, truenos, relámpagos y maremotos asolan la Tierra. En Yokohama, Japón, Greymon, Nueva Zelanda, Río de Janeiro, Brasil, en Manhattan, Nueva York. El retador es el causante de todo. Quiere que lo escuchen, toda la gente de la Tierra. Su oponente consideraba a este planeta ser algo especial, y ahora está allí para informarles que ese no es el caso, y que el planeta ya no sirve un propósito en su gran juego cósmico. Aún así, antes de reducir la orbe a una nube de átomos de carbón, admite que tiene que disfrutar de algún reconocimiento de su tan esperada victoria. Lo que todos tendrán que hacer es cantar sus alabanzas y aplaudir su triunfo por el resto de sus vidas naturales. Les da 5 minutos, y si quieren un nombre para orar, pueden llamarlo el Gran Maestro Prime. Voyager sabe que el retador está en la Tierra. Tony lo confirma. Algo apareció en Nueva York, en la mansión de los Avengers. Roberto ahora sabe quién está desmoronando la Tierra alrededor de todos. Voyager sabe que incluso un anciano no podría romper un mundo. No solo, pero él podría. Recuerda que en el satélite de su padre hay una máquina. Mantiene la envoltura de energía que sostiene a la Tierra en la rotación y temperatura correctas. Si estuviera dañado, la Tierra podría separarse. Roberto no dejará a muchos de ellos para tratar con el retador, pero tienen que conseguir un equipo allí. Cree que necesitarán una combinación de ciencia y poder crudo, lo que probablemente signifique traer... Un gran estruendo lo sacude. Janet cree que fue como si alguien abriera un gran agujero en el techo, hasta que Jarvis lo confirma, pues el Dr. Banner los escuchó y ahora sabe acerca de la ubicación actual del retador. Sin pensarlo, se convirtió bastante y violentamente enojado. El retador encuentra las estatuas de los Avengers, entre ellas una estatua para ese monstruo desobediente, y eso le parece una locura. Cree que les está haciendo un favor a esos primitivos. Hulk ha llegado para derribar al retador. Sabe que él lo despertó, lo trajo de vuelta a la vida, no lo dejó en paz. Debiste haberme dejado solo. Me lastimaste, en realidad me lastimaste. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves?
Hulk es brutalmente golpeado. Atraviesa la atmósfera hasta salir al espacio exterior, mientras recuerda las palabras del retador, pues lo ha lastimado y se ríe por eso. Finalmente queda flotando sin rumbo. Mientras tanto, en el satélite del Gran Maestro, adentro, en la sala de juego cósmico, Roberto será honesto con todos, pues realmente no ve el lado divertido en todo eso. Lightning puede ver que todo ese lugar está en escombros. Se pregunta qué fue lo que pasó allí. Hércules cree saberlo. Todo eso fue el alboroto de un dios enloquecido. Y ahora la máquina gira y grita como enloquecida. Tony sabe que Voyager es la experta ahí. Debe decirles a todos qué tan malo es eso. Voyager lo sabe. Todo eso está muy mal. El motor mundial en sí mismo es casi indestructible, pero las máquinas que lo alimentan de energía y el poder han sido destruidos. Girará más y estará fuera de control hasta que consuma toda su energía. Luego morirá. Y también lo hará a la Tierra. Roberto quiere saber cómo es que pueden mantenerlo funcionando. Voyager sabe que esa parte es relativamente fácil. Pueden cargar la válvula de inducción con energía eléctrica. Un valor de unos pocos miles de gigawatts deberían hacerlo. Lightning es el indicado y hará lo mejor que pueda. Thor también lo hará. Su martillo Mjolnir está listo para ayudar. Tony Ho cree que eso es posible. Entre ellos dos podrían generar casi toda esa energía. Pero ahora quiere saber cuál es la parte difícil. Pues Voyager sabe que la rueda está vinculada con la rotación del planeta, por lo que deberán mantenerlo estable. Eso quiere decir que necesitan de la fuerza capaz de sostener al mundo entero. Entonces, Hércules cree que esa es la tarea para un dios. Pero Voyager sabe que eso es para más de un solo dios incluso. Hércules no podrá hacerlo solo. Y Thor estará ocupado con la otra parte. Tony cree que, en otras palabras, necesitan a Hulk después de todo. Sin embargo, eso no es necesariamente correcto, pues Roberto ha estado esperando la oportunidad de afirmar su estilo de liderazgo único y hacer algo ridículo. Su nombre es Roberto da Costa y será su Hulk en esta oportunidad. Para la doctora Tony, eso no cree ser posible. Sabe que Roberto es súper fuerte, pero no está ni cerca del nivel de Hulk. Roberto está seguro que sí lo es, porque acaba de desconectar la venda de su regulador de poder. Tony cree que Roberto está loco. Sin ese regulador, sus poderes estarán sin control y lo matarán. Roberto cree que eventualmente lo harán, pero hasta que lo haga, por ahora es el mutante más fuerte en la Tierra. Y no quiere perder más tiempo. Ordena a todos ponerse en sus posiciones para comenzar. Sabe que la Tierra y él ahora tienen una ventana de supervivencia extremadamente limitada y le gustaría trabajar rápido. En el cuartel auxiliar de los Avengers, Pietro ha regresado, pues sabe que no tienen tiempo que perder. Algo que Wanda también lo sabe. El retador está en la Tierra y ahora todos deben de ir. Pietro le interrumpe. Debe escucharlo. Sabe que hay un faro manteniendo a todo el mundo en éxtasis, tan rápido que nadie puede verlo. Ha cruzado todo el mundo persiguiéndolo, y aún así no ha podido atraparlo. Sabe que no puede hacerlo solo. Pero Wanda sabe que incluso si pudiera usar su magia para ayudar, no hay garantía de que Pietro pueda detener esa cosa. Además, podría terminar congelado de nuevo. O su hermano la interrumpe, pues sabe que están limitados de fuerza. Y el mundo se derrumba ante sus ojos. Si lo que planea puede traer a más aliados para cambiar el rumbo, entonces deben intentarlo. Wanda cree que debería haber otra manera, pero Pietro sabe que no tienen más tiempo para buscar otra manera. Wanda no sabe lo que pueda sucederle a su hermano si se mueve más allá del límite de su poder, algo que a Pietro no le preocupa. Solo hará que eso funcione. En ese momento, Emily se acerca. Pietro no quiere escucharla, no quiere que Emily lo convenza de no hacerlo, pero Emily solo quiere ayudar. Sabe que la mente de Pietro intentará evitar que vaya demasiado rápido, algo que Pietro lo sabe. Por eso, Synapse debe usar sus poderes para ayudarlo a atravesar esa barrera mental, incluso si le duela, incluso si eso lo mata. Emily se acerca a Pietro, lo siente tanto. Pietro no quiere que se disculpe, ni tampoco que se arrepienta. Así,
Emily y Pietro se despiden con un profundo beso. Ahora ya está listo, y antes de partir, Wanda hace saber a Pietro que lo quiere, al igual que Pietro también quiere a su hermana. Quicksilver arranca, puede verlo. Ahí está esa extraña luz, burlándose de él, fuera de su alcance, más rápido de lo que Quicksilver ha ido alguna vez. Pero ahora no está solo, ya no. El hechizo de Wanda destruye las probabilidades. Los poderes mentales de Synapse han desbloqueado su velocidad más allá del miedo. Velocidad más allá del miedo. Juntos son fuertes. Juntos se sacrifican por aquellos que los necesitan. Juntos se comprometen con lo imposible. Es el porqué son un equipo. Eso es lo que significa ser un Avenger. Peleando juntos, ahora y para siempre. Wanda puede sentirlo. Su hermano se ha ido. Mientras tanto, Voyager ha regresado al cuartel auxiliar de los Avengers, pues Hércules y los demás están tratando de mantener la máquina del mundo estable. Pero, incluso si lo hacen, el caos del retador todavía podría condenarlos a todos. Cree que debe haber alguna forma de liberar... En ese instante, Chica Ardilla sale del éxtasis. Voyager queda sorprendida. El éxtasis se ha roto. Y, ahora mismo, cree que es la héroe que necesitan en este momento. Todos los demás Avengers que están despertando deben confiar en ella y rezar para que lo que está a punto de hacer funcione, pues va a extender su poder hacia todos los que estén cerca, a todos aquellos que se hacen llamar Avengers, para reunirlos. Esta historia continuará. Saludos a André Durón, Ángel Héctor Pérez de México, César Alejandro Toro Pacheco y a toda la gente de Ecuador, Ciro Casachagua Lazo y su hija Jade, Claudia Hernández y su hijo Sai, de Oaxaca, México, Daniel Rosales, Elías Cisneros y Mari, Emax Fide, Fernando She, Francisco Jiménez y a Maribel, Gabriel Gómez Guzmán y su hermano Miguel, Game Fast, Henry Gerson Bardales Lozano de Perú y Caricos, Iron Spider 1 de Lima, Perú, Jazz Wet, Jorge Alba, Juan FSG, Julio Bautista y su hija Sophie, King Fable, Kuro Mugetsu, Leoncio Soto López, Maiva DC, Misael Ladouceu, Oscar McFly, Pablo López, PC de Android de Guatemala y a su amiga Sofía, Pip3, Rich Player de Guatemala, Zero Reborn y sus hermanos Nikita y Ernesto, Teban Guzmán de Colombia, Tommy Chong y a la gente de Honduras, Tubeman XD, Vladimir Cristian Yacato Oña de Ecuador y Samful Alex de Perú. No olvides darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscribirte. Esto fue Amazing Comic X. Somos uno al pelear.